Ahora sí, viajeros, después de disfrutar de la belleza y tranquilidad de los achicuales, es momento de llevarlos a explorar Cuetzalan. Juntos viviremos un par de aventuras increíbles por los alrededores de este mágico pueblo en Puebla. Quédate en el video porque te va a sorprender. Amigos, ya estamos en el nuevo venue aquí en Cuetzalan. Es un Airbnb llamado La Casa de Doña Julia. Vean, está bien bonito. Esta es mi habitación, pero déjenme mostrarles. La sala, el comedorcito, hay un escritorio para trabajar. Está súper bien amueblado, ventilador, hay horno de microondas, minibar, el garrafón con agua obviamente, café y vean la habitación, amigos. La habitación está bien bonita, bien acogedora, sanitizado, huele súper bien, está recién limpio. Y vean el baño. ¿A poco no está chulo, amigos? Y lo mejor de todo, amigos, es que este Airbnb me costó menos de 300 pesos la noche. Aquí abajo les voy a dejar el link para que ustedes también puedan reservar cuando vengan a Cuetzalan. Y bueno, amigos, yo ya me voy porque, como les dije en el video anterior, vamos a conocer las aventuras de Cuetzalan. Amigos, ella es María del Pilar. Ella fue la que me convenció de hacer el recorrido hoy. Amigos, hola, mi nombre es María del Pilar. Soy de Rutas a Todo Cuetzalan. Cuando gusten visitarnos aquí en Cuetzalan, va a ser un placer tenernos con nosotros y ir a lugares casi vírgenes, lugares de cero aglomeración. Ellos son Isidro y Samuel, compañeros de Pilar en Rutas a Todo Cuetzalan y quienes serían mis compañeros en esta aventura. Durante el viaje de ida a nuestro primer punto me explicaron que íbamos a atravesar un cerro por debajo a través de un río subterráneo. Para llegar al inicio de esta aventura, Isidro nos llevó hasta la entrada de la gruta de Chichicazapan, donde nos dejaría a Samuel y a mí para prepararnos para la caminata y dejar nuestras cosas en la tienda de Doña Pilar, que es la entrada hacia esta aventura. Amigos, ella es Doña Pilar. Venimos a su casita a dejar las cosas para comenzar el recorrido con Samuel, que es nuestro guía el día de hoy. Y me estoy muy emocionado. Samuel ya me prometió que no me va a perder, así que vamos a ver cómo nos va. Con que yo pueda bajar todo lo que he comido desde que llegué a Puebla, yo estoy contento. No se preocupe, ahorita hay mucho trabajo de asadón. ¿He tragado? Baja luego. Después de romper el hielo con Samuel, platicar unos momentos con Doña Pilar y encargarle nuestras cosas, comenzamos la caminata hacia la parte baja de este cerro donde me esperaba una de las experiencias más increíbles que he vivido en México. Mientras caminábamos hacia abajo, se comenzaba a escuchar un pequeño riachuelo en donde tiempos pasados los habitantes de esta región bajaban por agua fresca. Después de unos minutos, por fin llegamos a una enorme pared de roca donde encontramos la entrada a esta aventura. Con nervios y mucha emoción me encogí para dar los primeros pasos hacia un lugar desconocido, pero hermoso y sorprendente. La gruta de Chichicazapa. 1, 2, 3. ¡Oh, sí está fría! Está súper fría. Wow, qué helada está, pero así conservo mi belleza y mi juventud. O sea, si yo llego a la casa de Doña Pilar y quiero entrar solo, luego te llaman a un guía. Sí. Ok. O te hacen esperar un poco para poder ya esperar al guía y ya poder entrar. Es muy difícil describir todo lo que sientes cuando estás debajo de la tierra explorando, gateando y saltando el agua helada mientras estás en casi completa oscuridad. Sin embargo, es una experiencia única y sobre todo que te ayuda a descubrir dos cosas. Que México esconde lugares asombrosos y que tú y yo podemos hacer las cosas más increíbles con tal de descubrirlas. ¡Wow! No te pases, está increíble la salida. Después de salir de la gruta de Chichicazapan, Samuel me llevó a través de una caminata por los poblados cercanos hasta encontrar esta belleza, cascada a la escondida y que por suerte solo era para nosotros.
those who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, I'm moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on. Amigos, estamos subiendo un camino que no tiene fin. Vine bajo engaños de Samuel, que ha sido mi guía todo el día de hoy. Uf, amigos, este recorrido está increíble, vale mucho la pena. Déjenme agarrar aire porque me han traído apaña agua. No he comido. Y esa niña me está dejando en ridículo. Miren cómo baja corriendo. Y yo aquí sacando el bofe. Pero amigos, vengan a Cuetzalan. Busquen a Samuel. Busquen a Pilar. Busquen a Isidro. Amigos, seguimos en el recorrido con Samuel. Ahora es la parte histórica de Cuetzalan de noche. Este recorrido con rutas a todo Cuetzalan incluye dos aspectos muy importantes de este pueblo mágico: sus atractivos naturales, como en la primera parte del video, así como sus atractivos históricos, los cuales se visitan algunos durante la noche. Samuel nos llevó a la famosa iglesia de los Jarritos y su cementerio. Esta iglesia tiene muchas particularidades. Una de ellas es que es similar a la iglesia de Lourdes en Bluff, Francia, y es porque ambas fueron construidas por el arquitecto Violet Ledoux. Su nombre de la iglesia de los Jarritos viene por el hecho de que su estilizada torre no está decorada con las tradicionales agujas y grutescos de la época, sino con hileras de vasijas de barro. Si te estás preguntando cuánto me costó el tour me costó 950 pesos aproximadamente, pero recuerda que si vienes en grupo saldrá más barato porque son más personas y yo siempre viajo solo. Amigos, oigan, ya salimos del Airbnb y hoy me van a acompañar a conocer algunos de los lugares más bonitos que tiene Cuetzalan, así como los más icónicos que tienen que visitar cuando estén en este pueblo mágico. Vamos a iniciar con uno que ustedes vieron hace unos clips atrás, pero de noche. Venimos a visitar una vez más la iglesia de los Jarritos, consagrada a la Virgen de Guadalupe. Amigos, una vez que visiten la iglesia de Guadalupe y se dirijan a la calzada de Guadalupe, pueden bajar por calle Zaragoza para encontrar la famosa fuente de Cuetzalan, amigos. Aquí también encontrarán locales de ropa, zapatos, también un local de comida, o sea, pueden encontrar aquí diferentes cosas que puedan comprar, adquirir y también disfrutar cuando quieran comer algo. Y vean, amigos, esta es la famosa fuente que les digo, la famosa fuente de Cuetzalan. Obviamente una foto desde allá es la más idónea. Aquí les voy a dejar la que yo tomé hace unas horas cuando me madrugué. De ahí pueden tomar la foto hacia allá. Y atrás, justo si suben hacia arriba de la calle, van a poder tener la fuente y la torre de la Catedral de San Francisco de Asís, a donde vamos a ir más a ratito. Y bueno, amigos, esta es la calle Zaragoza, como les digo. Van a encontrar muchos locales de ropa, posadas, farmacias,
y más arriba está el comedor Luna Azul, que es el que les recomiendo para que coman. Amigos, y está la famosa calle Hidalgo, que se dirige al Zócalo de Cuetzalan. Aquí van a encontrar todavía aún más locales de comida, zapatos, ropa, artesanías. Y es una de las más fotografiadas, obviamente. Les digo, les recomiendo que si quieren una foto chula, madruguen, porque es cuando los locales están cerrados y cuando hay mucha menos gente en la calle. Y bueno, ya estamos llegando al Zócalo, amigos, para que yo les pueda mostrar la Catedral de San Francisco de Asís. Vean, así se ve desde arriba. Les digo, es una foto muy padre, pero tienen que madrugar para poder tomarla. Y bueno, amigos, continuamos caminando por Cuetzalan. La verdad es que el centro histórico es bastante pequeño, pero los atractivos son bastante hermosos. Y ahora llegamos a donde están varios cafés, varias terrazas que pueden subir, como el restaurante tradicional El Rincón Cuaxalteco, donde pueden subir a ver el atardecer en las tardes. Y vean, amigos, llegamos al Zócalo. Amigos, otra joyita fotográfica aquí en Cuetzalan se llama Privada Alvarado. La descubrimos ayer con el recorrido con Samuel, pero déjenme decirles que esta privada es muy, muy, muy fotogénica, porque tiene un paisaje bastante, bastante bonito de Cuetzalan, y además tiene como que conjuga toda esa belleza histórica, arquitectónica que tiene este pueblo mágico. Se las voy a mostrar, amigos, vean. Está la famosa Privada Alvarado. Obviamente es privada, no pasan autos, así que tienen el tiempo suficiente para tomarse fotos. Amigos, llegamos al lugar que les mencioné, centro de desarrollo artesanal llamado Matachiu, que significa hecho a mano en náhuatl. Así que vamos a ver qué encontramos de artesanías para llevar a casa. Buen día. Hola, señora, buenos días. Hola, buen día. Qué cosa más hermosa. Ah, aquí tienen más. ¿Puedo pasar? Con permiso. Sí. Gracias, señora. No todos abrieron hoy, ¿verdad? No, todavía no llegan. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, amigos, llegó el momento de presumirles lo que compré en Matachiuk. Vean. Vean este bordado, amigos. Está hermosísimo. La verdad, creo que a mi mamá le va a gustar mucho. Les digo, costó 300 pesos. Es una blusa, blusón. La verdad es que me gustó mucho, es de manta. La señorita que me lo vendió me dijo que ya no encoge, así que espero que no lo haga. Pero la verdad, el bordado está muy bonito, es hecho a mano, amigos. La verdad es que lo primero que veo cuando compro textiles en los lugares que visito es que sea completamente hecho a mano. Y la verdad es que este blusón me gustó mucho, espero que a mi mamá le guste bastante. Una vez más les presumo el bordado porque está bien, bien que hermoso. Y pues nada, amigos, ya es momento de volver a empacar todo en la mochila e irnos a la terminal de Cuetzalan para esperar nuestro autobús para llegar a tiempo a Puebla. Y bueno, amigos, llegó la triste parte de este video donde le digo adiós a Cuetzalan. Me voy muy contento, amigos. La verdad es que creo que este pequeño pueblo mágico tiene muchas cosas por hacer. Cuetzalan no solo es este pueblo, amigos. Cuetzalan tiene varias comunidades alrededor que tienen muchas cosas por ofrecer. Hay muchas cascadas, muchas grutas, muchos ríos subterráneos, muchos sitios arqueológicos, muchos sitios por conocer. Como les digo, hay comunidades en las cuales se pueden hacer cosas increíbles. Y pues me voy muy contento, amigos, de haber conocido Cuetzalan de la forma en que lo hice. Y pues nada, amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro lugarcito más. Adiós.